Bueno, damas y caballeros, hoy van a presenciar algo que no se va a ver siempre, y es yo bloqueando la batalla de flores. No soy una persona mucho de carnaval, y hago esto porque mi querido amigo Iro tuvo que asistir a un evento en Armenia, y créanme, no hay nadie más que él que yo conozca que le haya dolido irse de la ciudad y perderse esta parte de los carnavales. Y de verdad, espero hacerlo con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, pero no, voy a hacerlo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Gente, les vamos a mostrar lo que es la batalla de flores, vamos a ver las carrozas, vamos a meternos, vamos a echarnos la caminata con ellas. De pronto nos encontremos con Hombre con Cine, con Carlos Muñoz, ya ustedes lo conocen, que es quien acompaña a Iro en sus aventuras allá en Bogotá. Y bueno, vamos a ver qué más hay por ahí. Ahora mismo venimos bajando por acá, por la calle 79-80, si no estoy mal, y vemos el gran afluente de personas que se van dirigiéndose a la Vía 40, que es donde pasa la batalla de flores, donde siempre ha pasado la batalla de flores cada vez que se hace aquí en la ciudad de Barranquilla. Y así ahí al fondo vemos mucha más gente que viene caminando. Muchas de estas personas probablemente se dirijan a los palcos, otras simplemente a presenciar la batalla, vendedores de boletas también. Eso lo van a encontrar bastante, los vendedores de boletas. Y lo que se están preguntando, ¿dónde está nuestro querido amigo Iro? Nuestro querido amigo Iro se encuentra en un evento de Manda. Esperemos que le haya ido muy bien. Me imagino que él más adelante les mostrará a ustedes cómo le fue. Igual los que lo siguen en Instagram vieron sus historias, así que ahí pueden estar pendientes del día. Y también recordarles que el Iro móvil ya está listo, y por ahí estará el link para que pillen el video. Bueno, algo que es full común que podemos encontrar siempre en los eventos del carnaval son los chuzitos. Y ahorita nos vamos a pegar uno. Normalmente los chuzitos tienen un valor de 4,000 pesos. Ahí pueden ver de chorizo, de carne, de pollo, de butifarra. Y las arepitas son a 3,000 pesos. Vienen con mantequilla y queso. No sé, vamos a pegarle algo porque esa caminata va a estar larga y bastante soleada, y eso con el estómago vacío no aguanta. Bueno, señora, ahí está el chuzito, que vamos a ver cómo nos va. La tortura está bacana. Está muy bacana la tarta, ¿eh? Esto es bastante común, estos pasticos de chuzito aquí en la ciudad, más que todo durante estos eventos. Por allá pueden ver que hay más puestos de comida. Por ahí puestos de comida de mango, de ciruela, de jugo, de tutti frutti y de muchas otras cosas. Pero para arrancar y para empezar el evento, pegar con el chuzito, está bien rico. Bueno, y para la sed, vasito de patillazo, perdón. Que vendan refrescante para lo que nos espera. Bueno, como pueden ver, por acá es el ingreso. Ahí podemos ver algunos de los palcos. Más adelante nosotros estaremos del otro lado y veremos los palcos del lado de frente. Preguntando ahorita en taquilla para averiguar los precios de las boletas de los palcos, de las boletas. El palco general tiene un precio de 150 mil pesos la boleta, y la VIP 200 mil pesos. Eso también puede variar si es uno o dos días. Entonces ahí tienen los precios, ya saben, cualquier cosa el próximo año, de pronto suben, de pronto bajen, no sabré decirles, pero igual ahí tienen los precios. Acá llegó a comer en la calle, disfrutarse los carnavales. Oye, qué responsabilidad tomarse este canal hoy. Instant tú, hartar. Es lo único que sé. Y también por acá estamos a estar. ¡Ey, hola! Bueno, preparadísimos para este carnaval. La verdad, estoy feliz de volver a ver ese ambiente de fiesta en la ciudad. ¡Hombre! Y vinimos a comer, a bailar y a gozar. Bueno, amigos, hay una cosa que siempre me parece formidable: la belleza de las barranquilleras. Iro, yo no sé por qué no las has sacado en el canal, weón. Vamos a ver. Miren. Hola, chicas. Miren la belleza de mujeres que hay en Barranquilla. ¿Quiénes son ustedes? Preséntense. Afrocaribe. Comparsa Afrocaribe. ¿Hace cuánto están bailando en el carnaval? Hace más de 25 años. ¿Cómo? La comparsa hace muchos años. ¿Pero ustedes? Hace 7 años. ¿7? 3, 7, 5. Es el segundo carnaval, aquí tenemos primera vez. ¿Primera vez? Las comparsas, la belleza de las mujeres. Bueno, vamos a mostrarles eso durante todo el recorrido. Encontramos una picadita, algo costosa, vale 40 mil pesos. Morcilla, chicharrón, arepa, está costosa, pero pues va a que comérnosla. 40 mil pesos, una picada. Oigan, Barranquilla está costoso, pero bueno, es carnaval y todo se vale. Thank you.
haciendo calor, calor. Oigan, 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 hay algo que yo no entiendo y es cómo la gente se puede disfrazar con este calor tan bravo. Y fíjense, van felices bailando y el calor, o sea, la temperatura está alta, está alta. ¡Ey! ¡Qué ganas de vivir el carnaval! Algo muy bonito es que desde muy pequeños a los barranquilleros les enseñan a amar el carnaval y ya bailan en las comparsas. En esta comparsa que es de puras niñas, muy jóvenes todas. Amigo, hay mucha gente que me está preguntando por ti, porque no viniste al carnaval, Iro. Te voy a recopilar mensajes para que veas que es cierto. Parece increíble que puedan mantener la botella en la cabeza durante todo el recorrido de la Vía 40. 6 kilómetros, van bailando y la botella no se cae. Amigo, no es mentira. ¿Qué pregunta tienes? Ey, el Iro, ¿dónde está, vale? Ese pelado se quedó en Bogotá, pero aquí estamos. Oh, va a mandar cáscara, vale. Hay algo característico del carnaval y es que representan personajes de la actualidad. Ahí está Putin. Vamos a hablar con Putin. Ahí está Putin, vamos a ver qué más nos encontramos. Creo que ya llegó el momento. Somos cachacos, amigos, somos cachacos en el carnaval. Cachaco en carnaval, ya es hora de mostrarlo. Ahora sí nos gozamos esto. Lo perdimos. ¿Por qué? Se volvió paisa, ya no vuelve al carnaval. Puede ser. Mentira, ¿qué pasó, mentira, con Iro? Amigos, esta es la fiesta más hermosa, culturalmente hablando, que tiene Colombia. Hay que venir al carnaval, o sea, disfrutas inmensamente. Pelado no vino este año. Me tomé el canal yo. Bueno, que la tucita la disfruta. Me vine a tomar el canal del man. ¡Anda!
amigos, fue increíble vivir la batalla de flores otra vez en el carnaval de Barranquilla. Divino, admiro muchísimo el trabajo de toda la gente, carrozas, la gente que baila, la gente que se la goza. Y la cumbiamba, la pollera colorada. Cumbiamba y rompa goza, que viva la pollera colorada. ¡Epa! Es divino todo lo que pasa en el carnaval, yo la pasé increíble. Y por supuesto, quiero invitarlos para que vengan. Como dice Iro, chao, pescado.